canalpuebla.com A pesar de que la actividad en el volcán Popocatépetl no cesa y el nivel de alerta se elevó a amarillo fase 3, este domingo la jornada electoral se desarrolla de manera normal en las comunidades cercanas al coloso. Es el caso de Santiago Chalitzintla, donde en punto de las 8 de la mañana la casilla contigua ubicada en la presidencia auxiliar comenzó a recibir los sufragios de la gente que de manera incrédula, sin creer en sus gobernantes actuales, acudió a ejercer su derecho ciudadano. Pues ¿qué vamos a esperar, todos son iguales de rateros, todos, ninguno va a decir que no. Principalmente el de San Nicolás, no nos ayudó nada acá. Prometen tantas cosas, vienen a decir que esto y que el otro que van a dar, pero no da nada. Entonces, ¿para qué? Votamos nomás por si quiere ganar, que gane, si no, pues no. Tras ejercer su voto, algunos habitantes acuden a misa y otros más regresan a sus casas, patrimonio que aseguran, no dejarían en caso de una erupción volcánica. Ah no, pues ya que. Es nuestro amigo. Sí. Entonces, de que digan que nos vamos a lo mejor aquí, pues al, al menos algunas personas sí estarán de acuerdo, pero la mayoría casi no. En la zona de riesgo se instalaron 27 casillas: 8 en Calpan, 7 en Huejotzingo, 8 en Atlisco, 2 en Tochimilco y 2 en San Nicolás de los Ranchos. Es importante mencionar que las comunidades cercanas al Popo también están siendo custodiadas por elementos del ejército mexicano, protección civil estatal, policía estatal y bomberos. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.